Hola, bienvenido seas a este canal de Ministerio Latino por Cristo. Antes de pasar a la reflexión que has venido a ver, te invito a suscribirte al canal, que actives la campanita y que nos des un me gusta, que compartas este video y nos dejes tus comentarios. Esto permitirá que los algoritmos promuevan las reflexiones para que más personas puedan ser alcanzadas por el Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga. En la reflexión para el día de hoy, si confiesas con tu boca que Cristo es el Señor. Mel Trotter, el famoso trabajador de la misión de rescate, era hijo de un cantinero que bebía tanto como servía. Trotter siguió los pasos de su padre, perdiendo trabajo tras trabajo debido a su adicción a la bebida y al juego. Cada vez que perdía un trabajo, prometía reformarse y empezar a hacerlo mejor, pero cada vez fallaba. Después de la muerte de su hijo pequeño, Trotter se marchó a Chicago, donde tenía la intención de arrojarse a las aguas del lago Michigan para ahogarse. Había vendido sus zapatos para obtener dinero para una última bebida, y caminaba descalzo por la nieve hacia su muerte cuando decidió entrar en la misión Jardín del Pacífico. Y su vida se salvó. Durante los siguientes 40 años, Trotter hizo todo lo que pudo para ayudar a aquellos que, como él, habían caído presa de las tentaciones engañosamente seductoras del pecado. La publicidad de Satanás nunca es realista. Pinta hermosos cuadros de placer inmediato, ignorando las consecuencias reales que deben soportar sus participantes. ¿Te has puesto a pensar que si las compañías cerveceras publicaran anuncios llenos de autos chocados, bebedores paralizados y pequeños ataúdes de bebés asesinados por conductores ebrios, no les ayudaría a vender su producto? Así que su promoción se enfoca en el principio más que en el final. Pero no importa cuán hermosa parezca la tentación, es solo un manto para la realidad de que el pecado siempre terminará en dolor, angustia y juicio. Como dice Santiago 1:15, de esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. En estos días donde hacemos remembranza del evento que cambió drásticamente el destino de la humanidad, el apóstol de los gentiles, Pablo, escribió uno de los pasajes con más envergadura en las Sagradas Escrituras. En la reflexión para este día, leemos en la carta a los Romanos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Carta a los Romanos, capítulo 10 y versículo 9. Lo descrito en la carta a los Romanos, capítulo 10, versos del 9 al 10, son dos de los más grandes versículos relacionados con la salvación y la fe en todas las Sagradas Escrituras. Pablo ha dejado claro que la fe en Cristo, incluido el lugar de Cristo en la cruz
como nuestro sustituto en el pago de nuestro pecado es la clave para ser declarado justo por nuestro Supremo Dios. Estas dos condiciones, creer en la resurrección de Cristo de entre los muertos y una confesión verbal de su lugar como Señor de todo, sirven como evidencia de que nuestra fe está cimentada en Cristo. Cualquiera que confíe en Cristo para su salvación, esa persona sin duda será salva. Esto es lo que afirma el apóstol Pablo en su declaración hecha en la carta a los Romanos. Somos salvos por la fe sincera en Jesús y la gracia de Dios. Debemos pedirle a Dios que nos ayude, porque es más que solo pronunciar las palabras. Si declaras que Jesús es el Señor, pero vives una vida descarriada o vives como si pudieras hacer lo que quisieras sin consecuencias ni preocupación por ofender a Dios, entonces realmente no has creído en tu corazón. Como puedes ver, tu corazón juega un papel importante. Es la combinación de ambas partes de la declaración, declarar con tu boca y creer en tu corazón, lo que ofrece la salvación. Cuando haces una declaración de lo profundo del corazón, de que Jesús es el Señor, y realmente crees que Dios lo levantó de los muertos, tus deseos naturalmente comenzarán a cambiar hacia una vida que manifieste que Dios está transformando radicalmente tu vida. Cristo es el único medio dado por Dios por el cual podemos ser salvos. No existe ningún otro. Es importante entender el contexto del capítulo 10. Pablo acaba de concluir citando el libro de Deuteronomio. En ese pasaje, Dios le dice a Israel que su mandato para ellos no está escondido ni tampoco se encuentra lejos. Ya está en sus bocas y sus corazones. Pablo ha escrito que esto también es cierto para la palabra de fe en Cristo. Esta es una referencia al Evangelio, el mensaje de salvación por gracia mediante la fe en Jesucristo. Este mensaje está tan cerca de la boca y el corazón de Israel. Pablo aclara que es esta palabra de fe. Describe explícitamente lo que el pueblo judío de su época debería acoger en su boca y en su corazón. Él escribe que en lugar de buscar ser justos siguiendo la ley, deben confesar con sus bocas que Jesús es el Señor. Él es el Mesías. Además, deben creer en sus corazones que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Les dice que si hacen esas cosas, serán salvos. El pasaje al que hace referencia el apóstol Pablo es el siguiente. Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. Tampoco está más allá del océano para que preguntes quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. No, la palabra está muy cerca de ti, la tienes en tu boca y en el corazón para que la obedezcas. Libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 11 al 14. En la carta a los Romanos, durante 3 capítulos completos, Pablo da un largo pero emotivo discurso sobre el Evangelio y su relación con el pueblo de Israel. En el capítulo 9, Pablo relata la historia pasada de Israel y se enfoca en la soberanía de Dios y sus promesas inmutables, su elección divina y el plan inmutable de Dios, particularmente en relación con su pueblo Israel. ¿Encontramos alguna ayuda en la comprensión de la palabra confesar de su origen griego,
homologeo. La raíz es homo, que significa mismo, y logeo, hablar así, es decir lo mismo o estar de acuerdo. Confesar significa compartir una opinión común o conceder o admitir que algo es verdad. Confesar al Señor Jesús simplemente significa admitir y declarar que Jesús es quien Dios dijo que es, el Mesías Salvador. Dado el énfasis en el contexto sobre la falta de fe de Israel para asegurar la justicia de Dios, confesar parece usarse a la luz de Deuteronomio capítulo 30, versos del 11 al 14, para referirse a la necesidad de Israel y de cualquiera de nosotros de estar de acuerdo con Dios en que la justicia es sólo a través del Mesías prometido, Jesucristo. Como Pablo enseñó, la justicia de Dios no viene por nuestro propio esfuerzo o cualquier cosa que hagamos en esta vida. Viene solo a través de la fe en el testimonio de Dios acerca del divino Salvador Jesús. Lo que requiere es que salga de nuestro interior el aceptar humildemente que sin Jesús no podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Así de simple, porque se confiesa por nuestros labios y se cree en nuestro corazón que Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y en ningún otro hay salvación. Como en la historia desgarradora de Abraham y su hijo Isaac, Dios le pide a ese padre que entregue a su hijo en sacrificio. Un hombre que a sus 100 años, junto a su esposa Sara de 90, tendrían un hijo varón de quien su descendencia sería como la arena del mar, prometido por Dios mismo. Jehová pide una prueba de su fe. Claro que nunca permitiría que Abraham consumara ese acto. Vio el Señor la fe fuerte de aquel hombre, y aunque su corazón se desgarrara de angustia y dolor, estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Por eso Abraham es considerado el padre de la fe. Si Dios pidiera algo así de ti, ¿tendrías la fe suficiente para actuar? Este evento fue una silueta de lo que Dios haría en el futuro al entregar a su Hijo Jesús como expiación por los pecados de toda la humanidad. Así fue la fe de Abraham y así es de firme el amor de Dios por nosotros, inquebrantable y fiel. ¿Te has puesto a pensar en la inmensa cantidad de seres humanos que han existido desde la creación de Adán y Eva? Solo para poner en contexto esto, ¿sabes cuál es la población actual de nuestro planeta? Para noviembre 15 de 2022, nuestro planeta alcanzó los 8 billones de habitantes, y aunque así parezca tan grande e incalculable el número de habitantes en los aproximadamente 6.000 años desde la creación, algunos arrojan una cantidad estimada de 117 billones. El amor de Dios y el sacrificio de Jesús en la cruz sobrepasa para cubrir cada palabra de maldición, cada pecado, cada mala intención, cada mal pensamiento y cada ofensa cometida desde el día en que Adán fue creado hasta el último ser humano que nacerá antes que llegue el fin de los tiempos. La declaración de Juan 3:16 tiene un alcance y una magnitud más allá del entendimiento humano. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 16. Un niño pequeño y su padre conducían por un camino rural en la hermosa tarde de primavera. De repente, de la nada, un abejorro voló por la ventanilla del coche.
como el niño era mortalmente alérgico a las picaduras de abejas, quedó petrificado. Su padre rápidamente extendió la mano, agarró la abeja, la apretó en su mano y luego la soltó. Pero tan pronto como la soltó, el joven hijo se puso frenético una vez más cuando pasó zumbando junto al niño. El padre sintió el terror de su hijo. Una vez más extendió su mano, pero esta vez señaló su mano. Allí, clavado en su piel, estaba el aguijón de la abeja. ¿Ves esto?, le preguntó. Ya no tienes que tener miedo. He tomado el aguijón por ti. El cristiano no necesita tener miedo a la muerte, porque Cristo ha quitado el aguijón de la muerte y el pecado. Mi querido amigo y hermano, estos días recordamos el sacrificio doloroso y único de Jesús. Es un tiempo para reflexionar en el valor que representa que hoy goces del perdón de tus pecados. Es un momento para que desde tus entrañas agradezcas el sacrificio de Jesús en la cruz. Y si tú que me escuchas aún no lo has recibido en tu corazón, este día rindas tu vida al único medio de salvación que tiene esta humanidad. Y como podríamos decir, Cristo murió por el pecado. Los creyentes morimos al pecado y los incrédulos morirán en pecado. La decisión es tuya, solamente tuya. Padre Celestial, gracias porque tu Hijo unigénito vino a esta tierra a morir en la cruz y resucitar para que todos los que creen en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Gracias porque todos los que confiesen que Jesús es el Señor, el Dios eterno de Abraham, Isaac y Jacob, y creen en su corazón que resucitó de entre los muertos, no perecerán, sino que tendrán la vida eterna que tú has prometido. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.